Dos ruedas están unidas por una correa transmisora. La primera tiene un radio de 25 centímetros y la segunda de 75 centímetros. Cuando la primera ha dado 300 vueltas, ¿cuántas vueltas habrá dado la segunda? Entonces, primero tenemos que mirar que tenemos dos ruedas, cada una con un radio diferente, y dar un número determinado de vueltas. Entonces, vemos que el primero tiene un radio de 25, vamos a poner aquí en centímetros el radio, 25, y el segundo tiene un radio de 75. Me dicen que cuando la primera ha dado 300 vueltas, entonces vemos que para un radio de 25 tenemos 300 vueltas. Entonces, cuando el radio es mayor de 75, ¿cuántas vueltas serán? Entonces vemos que aquí incrementamos el radio. Al incrementar el radio, el número de vueltas va a disminuir porque la llanta va a ser pues más grande, entonces el número de vueltas va a ser menor, por ende esta es inversa. Entonces, al ser inversa, podemos escribir 25 sobre 75 es igual, recuerden que lo que debemos hacer es cambiar estos dos, va a ser igual a x sobre 300. ¿Sí? Invertimos esta. Cuando es directa, pues lo dejamos tal y como está, pero como es inversa, los invertimos. Ponemos la x arriba y el 300 abajo. Entonces tendríamos 25, este 300 que está dividiendo pasaría a multiplicar al 25, nos quedaría sobre 75 y eso sería igual a x. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar 25ava de 25 es 1 y 25ava de 75 es 3, porque 3 por 25 nos da 75. Entonces aquí vemos que nos va a quedar 300 sobre 3 igual a x. Y al dividir 300 entre 3, esto nos va a dar 100. ¿100? ¿100 qué? 100 vueltas. Entonces aquí tenemos que la opción correcta pues sería la B.